las niñas y los niños que no tienen espacio en las escuelas, que están totalmente desorientados. Ayer hemos visto cómo la otra parte te da un ramillete de promesas en el marco de una desesperación. Y no se trata de darle el pez al pueblo. Dice, si no se trata de que hay que enseñar, eso lo puede dar una persona que no trabaja, como le hemos dicho. Acá, compañero, hizo totalmente fortalecido. No es la primera vez que vengo a Arequipa. Siempre el magisterio merece no solamente respeto, sino una lealtad, así como cualquier ciudadano de Arequipa. Y en ese contexto, totalmente fortalecido. La recordaré, la llevaré siempre. Y bueno, nos vamos a poner. Sí. ¡Pero presidente! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Pero presidente! ¡Ahora o nunca! ¡Pero presidente! ¡Ahora o nunca! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Pero presidente! ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Pero presidente! Los congresistas de Puno, de Arequipa. Muy bien, Pedro. Bien, bien. Bien, Alex. Bien, Agüero. Buena, Jaime. Fuerza en la ciudad del pueblo. Estamos en camino. Un abrazo. Gracias, compañeros. Vamos, vamos, vamos a Puno, compañeros. Muy buenos días, ya acabó el almuerzo del profesor Pedro Castillo Terrones y ahora se dirige ya presto para salir con dirección a la región Puno. Ahí estamos viendo, ya en unos minutos salimos para la región Puno. Aquí estamos transmitiendo desde las instalaciones del hotel donde se ha hospedado el profesor Pedro Castillo. Aquí estamos con el congresista Roosevelt de Puno. ¿Qué tal, Roosevelt? Un saludo para todos los hermanos que en este momento están en esta transmisión en directo. Buenos días, Guido. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la región de Cusco. Y así es, estamos acompañando al compañero Pedro Castillo hasta la región de Puno. También estamos aquí con el congresista por Arequipa, Jaime Quito. Jaime Quito, estamos en directo. Bueno, ya terminó su presencia aquí del profesor Pedro Castillo Terrones. Así es, estamos ya a puerta de que se vaya el profesor. Después de este gran debate el día de ayer que el profesor ha planteado a la población, a todo el pueblo peruano. Y estamos convencidos de que este 6 de junio vamos a escribir una nueva historia con el lápiz, que será la victoria del pueblo. Bueno, Jaime, este es el trabajo orgánico, estructurado, bajo tu dirección, que se ha desarrollado aquí en la región de Arequipa. Así es, estamos, el partido también tiene un trabajo de todas sus bases, un trabajo que permita garantizar el cambio. Y también un cambio con todo el equipo de Perú Libre, un partido que se ha constituido rápidamente con la experiencia de trabajo, de cambio que necesitamos urgentemente. Muy bien, Jaime Quito, hemos estado en presencia del secretario, aún secretario regional todavía del Partido Político Perú Libre y congresista electo por Arequipa. Muy bien, muchas gracias, un gran saludo y gracias también a nosotros, agradecemos por tu presencia y por toda la atención que le has dado acá al profesor Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, Guido, y estamos en Cusco. Perfecto, muchas gracias, así están desplazándose. Acá están los diferentes congresistas de las diferentes regiones a nivel del sur que se encuentran acá. Aquí en los pasillos también nos encontramos con la congresista María Agüero, así que vamos a hacer una entrevista. Buenos días, congresista María Agüero, estamos en directo para el canal principal del Partido Político Perú Libre. Está presto a salir con dirección a la región Puno el profesor Pedro Castillo después de haber cumplido una agenda importante aquí en la región de Arequipa. Adelante. Muchísimas gracias y efectivamente nuestro partido Perú Libre con nuestro símbolo de lápiz
las palabras han sido al profesor decirle que sabemos que un profesor nos va a enseñar a gobernar con valores, con principios, con la verdad, ¿no? Basta ya de esos ofrecimientos que todos los 200 años, y sin embargo en la práctica nunca hemos tenido nada. Le hemos dicho al pueblo, al profesor Pedro Castillo, lo que el pueblo nos ha dicho, que tienen todas sus esperanzas volcadas en Perú Libre, en su símbolo de lápiz, y que no nos va a no nos traicione, porque ahí el pueblo es muy consciente, muy firme, que ha votado, ha marcado ese lapicito, ha tomado el lápiz por una nueva constitución, la primera constitución del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y esa, ese es nuestro legado, y con esa nos vamos hasta más de... La congresista electa María Agüero por la región Arequipa. Acá los tres congresistas por la región Arequipa vienen coordinando las acciones correspondientes. Ya está, en unos minutos sale el profesor Pedro Castillo. Aquí está el amigo John. Bueno, en unos minutos ya vamos a desplazarnos. ¿Cómo estás, hermano? Un gran saludo para mis amigos. ¿De Cusco? Sí, de Cusco, mañana, y de mañana, todo el país. Mañana estamos en Cusco. Muy bien, Diosito. Listo, aquí estamos ya a la espera, a todos nuestros amigos. Todos los amigos esperando su seguridad, el profesor Pedro Castillo. Ya en unos minutos sale. Aquí también está el secretario de organización. Está el secretario de organización del Partido Político Perú Libre, Vladimir Huaranca. Vamos a robar unas declaraciones pequeñas a Vladimir Huaranca. Vladimir, estamos en directo en una transmisión. A ver, estamos esperando. A ver, estamos acá en el interín esperando. Ahí vamos a ver, lograr una entrevista. Vladimir, muy buenos días para todos nuestros hermanos del país. Estamos en transmisión de la página principal de campaña de Perú Libre, del profesor Pedro Castillo Terrones. Algunas apreciaciones del debate y de la presencia aquí en la región Arequipa del profesor Pedro Castillo Terrones. Primero queremos indicar a la militancia, al pueblo del Perú, que el debate nosotros lo habíamos planteado de cara al pueblo, no un debate cerrado, elitista. ¿Cuál era la gracia de traerlo al sur, pasarle un debate entre 10 personas? Eso en primer lugar. Segundo, la que con corrupción ha demostrado que no tiene argumentos. Perú Libre, Pedro Castillo, han demostrado que ha ratificado Tía María Nová, Conga Nová, recuperar nuestro gas, renegociar los contratos, que son las bases del ideario del programa del Partido Perú Libre. En esa perspectiva, distinguidos ciudadanos perulibristas y ciudadanos del Perú, estamos convencidos de que el 6 de junio iniciamos una nueva etapa, la patria o la antipatria. Esto es la corrupción de 40 años, el atraso o el desarrollo de un avance. En este momento nos vamos a dirigir a la Plaza de Armas de Arequipa a recuperar el sentido de la protesta. Este es nuestro postulado y queremos saludar al partido, a nuestro secretario general, Vladimir Cerrón, y a toda la comunidad perulibrista, que juntos somos la fuerza nacional del pueblo. Muchas gracias. Hemos estado con el secretario de organización, Vladimir Huaranca. Bueno, ya vamos a desplazarnos a los exteriores de aquí del lugar donde va a salir el profesor Pedro Castillo en unos minutos, para poder estar en primera con el profesor Pedro Castillo Terrones. Nos alegra mucho que todos nuestros hermanos que hayan trabajado en esta campaña, nuestro saludo, nuestro reconocimiento a todos los hermanos que han hecho todos los esfuerzos posibles para que esto se haga una realidad. Realmente, que el pueblo tome el poder. Con Pedro Castillo, el pueblo va a tener que asumir la responsabilidad de conducir los destinos de la patria. Así que estamos acá también con el equipo de avanzada, están coordinando
Ya, ahí sale la esposa del profesor Pedro Castillo Terrones, ahí ya podemos avisar en unos segundos. Ahí está también Richard Rojas, que es el jefe de campaña nacional. Ahí está, ahí podemos ver al profesor, la hija del profesor Pedro Castillo con su lápiz. Ahí está en la parte superior, ahí está todo el staff de seguridad, todo lo demás. Ahí podemos ver, ya está avanzando el profesor Pedro Castillo, está bajando con toda la seguridad, coordinando. Ahí podemos ver al profesor Pedro Castillo Terrones, ¿eh? Ahí está bajando su hija, también su hijo. Ahí está el profesor Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo está? Ahí se acerca. Bueno, nos vamos desplazando ya. Ahí está María Agüero, ahí está la dirección principal. Se lo va a llevar, ya le han dicho. Buenos días, compañera, ¿cómo le ha tratado Arequipa? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. Vamos. Vale, no te preocupes, todo en orden. Avanzamos para dejarlo libre que pueda cambiar, ¿ya? Las personas que están ahí, que vayan saliendo o que nos esperen atrás, ¿ya? Sí, sí. Vamos María. Cierra, sale. Y avanzamos cerrando. Bueno, aquí ya estamos. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está Rusbe? ¿Tu transmisión? ¿Cómo va a estar con todos los hermanos? Estamos. Ya estamos ya en las exteriores. En otro momento sale el profesor Pedro Castillo. Ya, por favor. A ver, Salgan, por favor. Detrás de la policía, por favor. Ya, a ver, vamos. Ya, bueno, es por temas de seguridad, ya. Coge tu carro de una vez. Vamos. Ya, a ver, ya estamos aquí en los exteriores. Bueno, ya vamos a iniciar la partida. Hola, ¿cómo está? 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 ¿Cóm
Richard. Acaba de salir el compañero Guido Bellido, a quien vamos a entrevistar en unos minutos. Dos minutos lo vamos a entrevistar al compañero Guido Bellido sobre las expectativas en este proceso electoral. Esta última semana, Guido Bellido. Sí, ya reforzamos esta última semana. Ya el sur del Perú está cerrando filas al 100%. Y este 6 de junio el pueblo va a demostrar que está más allá de las encuestadoras truchas, está más allá de los medios de comunicación corporativos, y el pueblo con su voz va a triunfar en este proceso. Guido, ¿cuál es tu evaluación, tu balance del debate del día de ayer? Bueno, para nosotros positivo, muy importante, excelente. Bueno, ya nos empezamos a desplazar. ¿Dónde están nuestras unidades? Listo, muchas gracias. Saludos. Bueno, a ver dónde está nuestra unidad, está también ya aquí, vamos, ahí están las compañeras, la base de apoyo. Hermano, ¿base de apoyo? ¿Ya te escuché? Sí, ya que está bien. Ya. Bueno. Ahí está toda la base de apoyo. Entra. Bueno, ya estamos en nuestras unidades. Vamos a iniciar ya la marcha para la región de Puno. Agradecemos a todos los hermanos por permitirnos compartir las incidencias desde la región Arequipa. Ahí están las bases de apoyo, los compañeros ya listos, acaban de abordar los diferentes medios de comunicación al profesor Pedro. Ya entendemos que ya estamos a unas 3 unidades. Metro y pico. Dime que te aguantes. Blanco le digo que vamos a pasar. Sí. Dile. Cumba, mucha girita para pasar ya. ¡Ey! ¡Tranquilo! Métele, no, atrás estrecho. Ese es el carro. Ahí está. Jaime, ¿qué pasó? A la Plaza de Armas. Ya, viene. O sea, van a ir caminando. A ver, a la Plaza de Armas. Se va a dirigir a la Plaza de Armas. A ver, ahí está. ¿Dónde está? A ver, Jaime Quito, es el secretario regional. Vamos. Ahí estamos. Ahí viene el profesor Pedro Castillo. Jaime, ¿por dónde entramos? Jaime, ¿por dónde entramos? De frente. Estamos acá a la avanzada. Ahí viene el profesor Pedro Castillo Terrones. Jaime, acláranos para todos los amigos que no están aquí en este momento, ¿para dónde se dirige el profesor Pedro Castillo? A la Plaza de Armas, donde el profesor Pedro Castillo se está despidiendo de Arequipa para continuar en todo el sur del país, cerrando la campaña de la victoria de un pueblo. Entiendo que no era algo planificado esto, sino es de sentimiento, de momento está saliendo, ¿no? De sentimiento de un pueblo.
un pueblo que quiere el profesor Pedro Castillo. Arequipa de las barrigadas, de las luchas, Arequipa combativa. La Arequipa revolucionaria, la que estuvo siempre de pie en contra de todo tipo de dictadura y también la dictadura futbolista. ¿Cuántos recuerdos, señor congresista electo Jaime Quito, de estas calles, de este pueblo, que a ti siempre te hemos conocido en la lucha de nuestro pueblo, Jaime? Así es, las luchas continuarán por la conquista de nuestros derechos. Y Arequipa va a estar en primer lugar de todo esto. Muy bien, hemos estado con secretario regional Jaime Quito. Ahí podamos ver, ahí está la gente en este momento desplazándose. Pues aquí nosotros estamos en directo, ¿eh? Desde Arequipa. ¿Cómo está? Un saludo, ¿cómo está, compañero? Estamos, ¿qué tal, Raúl? Aquí estamos. Pedro se va a despedir de Arequipa desde la plaza. Y en este momento nos estamos dirigiendo a la plaza de armas. Ahí viene el profesor Pedro Castillo Terrones. Ahí está María. Estamos con María Agüero. María, salió de corazón esta despedida del profesor Pedro Castillo de pasar por la plaza de Central de Arequipa, plaza de armas de Arequipa. A ver, cuéntanos cómo fue. Aquí somos fuerza nacida del pueblo, que si no entramos a nuestra plaza de armas no hemos hecho nada. Cuando hacemos las luchas, nos cierran la plaza de armas, pero nosotros siempre ingresamos. La plaza de armas es como un símbolo de triunfo, de victoria. Esto es nuestra plaza de armas. Nadie puede salir de Arequipa sin pasar por la plaza de armas. La plaza de armas. Me alegra mucho. Ahí están sus hermosos aretes. Aquí de la congresista electa María Agüero, pues ella bastante combativa, muy comprometida con el pueblo. Bueno, tenemos la suerte de estar acá con María. Allá podemos ver a Jaime Quito, el secretario regional y congresista electo. Y aquí está el compañero Pedro, que viene aquí el compañero Pedro. Ahí está, una emoción tremendo, sinceramente. Estamos en un momento importante. ¿Cómo está, hermano? Ahí estamos. Ya hay una cantidad de gente que se está convocando a la plaza para despedir al compañero Pedro Castillo. Aquí están los tres congresistas electos para la equipa. María Agüero. Ahí está Jaime Quito, Alex Paredes. Ahí está los congresistas electos coordinando, encabezando toda esta acción. Ahí tenemos, ahí están los diferentes congresistas, ahí está el congresista de Puno. Vamos a ver. Escribimos la nueva historia del país, una nueva constitución, un nuevo régimen,
este robo, hermano. ¿Cómo así, Pedro, se decide despedirse a pie aquí desde la Plaza de Armas de Arequipa? Por la exigencia del pueblo de Arequipa, de la militancia de Perú Libre, que le pida a su candidato que se despida como todos los grandes líderes revolucionarios en la Plaza de Armas, cuna de la revolución de la sur del país. Bueno, ahí hemos estado con Vladimir Huaranca. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí está toda la gente. Aquí estamos con Jaime Quito.